por aquí a nuestra hermana Alba Fernández. Viene desde bien lejos, desde Toronto, Canadá, para adorar al Señor. Recíbala con un fuerte aplauso. Sister from Toronto, Canada. Come on, random applause. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Y a su nombre, ¿quién vive? To God be the glory. ¿Quién vive? Who lives? ¿Quién vive? Who lives? Gloria a Dios, se ve muy hermosa la iglesia. Nos hemos estado gozando, aleluya. Gloria a Dios, ahora vamos a gozarnos con unos coros. Gloria a Dios, poderoso Rey, para entregar esta parte. Porque ¿cuántos quieren escuchar palabra de Dios? ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? Gloria a Dios, aleluya. Yo también quiero escuchar palabra de Dios. Poderoso Dios, vamos a cantar ese coro. Cuando Saúl se levantó contra David, sabemos que desde el principio de este culto el Señor ha estado hablando y ministrando, aleluya, que el Señor quiere romper cadenas, que el Señor quiere libertar, que el Señor quiere obrar. Y si había algo muy lindo que tenía David, aleluya, era que David, gloria a Dios, alababa a Jehová en todo tiempo, aleluya, no se dejó intimidar por Saúl, aleluya, y él siguió, aleluya, dando su alabanza, aleluya, de que él se enojaba, gloria a Dios. Poderoso Rey, todo sea para tu honra y tu gloria. Cuando Saúl se levantó contra David, porque David estaba tocando el arpa. Escuche. Y los demonios que tenía Saúl lo quisieron. Usted tiene un llamado, el enemigo siempre se quiere levantar, ¿verdad? Y quiere derrotar eso, pero cuando Dios lo llama, él lo respalda, aleluya. Y los demonios que tenía Saúl lo quisieron matar con una lanza. Cuando Saúl se levantó contra David, porque David estaba tocando el arpa. Saúl se levantó contra David, porque David estaba tocando el arpa. Los demonios que tenía Saúl lo quisieron matar con una lanza. Y los demonios que tenía Saúl lo quisieron matar con una lanza. Y aunque el diablo se levante, tú sigues tocando el arpa. Y aunque el
Dios, bueno Dios. Estamos de fiesta con Jesús. ¿Cuántos lo creen? En el mundo usted iba y no tenía tiempo, pues no había hora para la salida. ¿Verdad? Pero aquí nos estamos gozando con el Señor. Qué bueno. En esta hora llegó el momento de presentar a los pastores. The pastors. Y quisiera pues que cada uno cuando le mencione su nombre, de su silla nos levanta la mano y nos saluda. You may be seated, and from your seat you can say greetings, amen. Tenemos por aquí a nuestra pastora Felicita Cruz de la Iglesia Cristiana Misionera de aquí mismo de la Hostia. Felicita Cruz, pastor. Alaba. Qué bueno. Tenemos la de la Iglesia de la Senda Antigua, representante. Yo no lo conozco, ni sé quién es, pero está por ahí. Charlie Díaz. From the Church of Senda Antigua, Charlie Díaz. God bless everybody. Bueno, Dios. God is good. De la Iglesia, de Asamblea de Iglesia Cristiana de Lockport, el pastor Jacob Oliveras. Lockport, New York. Jacob Oliveras. Y su esposa. And his lovely wife. Amén. Y bueno. De la Iglesia Pentecostal, el Mesón. Pastores Joel Antonetti y Aida Rodríguez. Pastor Joel Antonetti. God bless. Amén. Su esposa está, ¿verdad? Y su esposa. Oh, la bendecimos. God bless. Gloria a Dios. God bless you tonight. De la Iglesia Casa Restauración Apostólica, los pastores Batista. Pastor Batista. Y la esposa. Lovely wife. Póngase de pie. Lo bendecimos, qué bueno. Gloria sea el nombre del Señor. Tenemos por también de la Iglesia de Dios Osana, los pastores González. Pastor González. God bless. Dios te bendiga. Gloria sea el nombre del Señor. Tenemos el evangelista Alfredo David de la Iglesia Cristo Misionera de la Hostia. Evangelist Alfredo. ¿Dónde está? Where's Alfredo? Alfredo, where you went? Amen. God bless you, Gloria sea el nombre del Señor. Offered. Amen. Así, hermanos, nos sentimos muy honrados con su visita. We're very honored with your visit. Yo me estoy gozando y yo espero que ustedes se estén gozando también. I'm rejoicing. I hope that you are also. Es un placer tenerle y haber compartido con ustedes. It's a pleasure to have. Espero que se sienta como en su propia iglesia. Nos gozamos y estamos en deuda. Fellowship like Amen. This, your church, and bueno. We owe you guys one. Bien, amados, sin más preámbulo. Any further, we would like to. Al predicador de la noche. Preacher of the night. Amén. Josué Rolón, ¿verdad? Josué Rolón es. Pasa por aquí, santo. Come forth, please, in the. Amen. Un placer tenerte.